Bien, hola televidente, como estamos viendo en cámara, después de esta primera convención del PRM en el día de ayer, donde todo indica que Luis Abinader pues lleva la delantera ampliamente, aventajando a sus tres competidores del PRM, vamos a conversar con su jefa de equipo de campaña aquí en el municipio de Santa Cruz del Seibo, la doctora Niurka Reyes de Paniagua. Buenos días, doctora. Muy buenos días, muchas gracias, Jochi, por la oportunidad que me estás brindando. Estamos aquí para... Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese trabajo arduo del día de ayer, mira, de los últimos días más bien. Sí, los últimos días fueron muy... fueron prácticamente de 24 horas, dormimos de 2 a 4 y media de la mañana. El equipo y mi equipo de Santo Domingo también, que nos acompañó aquí, se mudaron aquí a mi casa y trabajábamos todo ese tiempo y dormíamos 2 horas. ¡Wow! Sí, 2 horas. ¡Wow! Para poder tener una meta. Teníamos una meta, teníamos que recorrerla, así lo hicimos y cumplimos. Doctora, aunque en términos globales no ganó en la provincia el equipo de Luis Abinader, pero hay muchas zonas rurales donde sí ganó. Sí. ¿A qué se debió eso? ¿Ustedes se centraron más en las áreas rurales que en el casco urbano? ¿O la incidencia de figuras políticas emblemáticas, como el caso de Roberto Rodríguez y Santiago José Zorrilla, influyó mucho en esa parte? Nosotros nos enfocamos mucho en el campo, precisamente porque sabíamos lo arraigado de las influencias de nuestros adversarios en el momento, y nos enfocamos mucho. Y el pueblo es algo, tú sabes que es una masa silente, en convención, tú sabes que no es la misma cantidad, la gente no lo ve como un deber, entonces siempre, y son muy discretos, siempre el pueblo es muy discreto. Pero bueno, doctora, después de los dolores de parto, cuando la madre da a luz, se alegra. Hasta la Biblia dice eso. ¿Cómo se siente Niurka Reyes de Paniagua, la persona, más allá de la política, la persona en este momento? Me siento muy bien. Muy bien, porque sé que si nosotros seguimos la misma disciplina que hasta ahora hemos llevado, sé que nos vamos a unir. No, yo pienso que ya estamos unidos. De tal manera de que vamos a tener un presidente de esta corriente, de una corriente nueva, una corriente con nueva formación, una corriente con una formación, déjame decirte, que es humanista. El PRM es humanista, no es capitalista, sino humanista. No es republicano tampoco, porque es humanista. Piensa en la gente, cree en la gente y ama a la gente. Y eso somos nosotros. ¿Qué viene ahora, doctora? ¿Qué viene ahora? Buena pregunta. Ahora viene un proceso que en su momento determinado nosotros lo vamos a hacer saber. Viene el protocolo de integración, donde todos vamos a ser parte y vamos a trabajar. Eso es lo más importante. Qué bueno. ¿Usted cree que esas posibilidades están abiertas en el caso específico de acá del Seibo? Sí, claro. No. Eso no se discute. No habrá... Señor, lo que ha pasado en otras convenciones de otros partidos, que entonces el orgullo se apodera de las personas que ganaron y eso genera en situaciones que al fin y al cabo lo que son es dañinas para las organizaciones. Sí, pero como humano se yerra y los dientes, si tú te fijas y te pones en el espejo y lo miras y dices, no son parejos. Siempre eso va a pasar, pero todo eso se subsana. Con inteligencia, con humildad, que es lo importante aquí. La humildad debe primar. ¿Sus expectativas ahora como mujer política ya de avanzada? Porque siempre nunca ha estado ahí, qué sé yo, antes en el PRD, pero siempre fue como de ese equipo complementario o suplementario. Ahora sale una mujer que coordina la campaña de alguien en quien mucha gente no creía y resulta que ganó, aparentemente, todo indica que ya ganó, y que va a ser el candidato a la presidencia de la República por esa organización política. Esa mujer de avanzada, ahora, sus expectativas. La primera expectativa es ganar. Eso es así. ¿Y las otras? Vienen por ahí, en su momento determinado nosotros vamos a formalizarla.
Muy bien. Pues nada, doctora, gracias, gracias por recibirme en su despacho. Ya yo me he hecho dueño de tu oficina casi. Pero es que necesitaba la información. La gente no, y darle por este mismo medio la gracia al pueblo que nos apoyó, al pueblo PRMista. Darle la gracia a todos los PRMistas, a todos, sin inclusión alguna. Ni de allá, ni de acá, ni de aquí. No, a todos porque somos primero PRMistas, porque somos modernos, porque somos la esperanza del pueblo, de este país que está tan golpeado en este momento. Un mensaje final a esa masa PRMista que fue a las urnas. Algunos no aparecieron, eso estamos claros, en sí, el padrón. Sí. Otros votaron por Hipólito, uh-huh, por Gianilda, sí, por Amaury, sí, y también por Luis Abinader. A esa masa PRMista del Ceibo, ¿cuál es el mensaje de la doctora Nilka Reyes de Mañana? Nada, que nos vamos, que vamos a trabajar unidos, que vamos a hacer una mancuerna. Mira, de tal manera, oye, que es derechito allá a la México, que va, pero a la México de aquí, de la capital, de la Avenida México, derechito al Palacio Nacional. Bien, muchas gracias, doctora. Gracias a usted.